A ver, archivo, nuevo proyecto. Tenemos 10 minutos para este ejercicio, ¿no? Vamos a llamar demo 20. 20. Y está basado en el 16, ¿ya? A la tabla que hemos hecho, hay que aumentarle un gráfico a cada factura. Ya. Entonces, el 20 se parece al 16. Entonces, entro a Net, Capacitaciones y Digital, Demos, 16. Copio el controller. Copiar. Pegar. Doble clic. Cambiamos el namespace a 20. Renombramos. Agregamos referencia. Agregamos referencia. No, no, espuma. Las librerías son de digital también. Código, entidad, entidad, regla. Config. Está acá, ¿no? Config. Ya. Estoy haciendo un ejercicio más de Canvas, ¿sí? Copiando y pegando. Ya, y finalmente, estilos, scripts. Voy a copiar archivos. No, no. Voy a pegar. Y views, orden. Copiar. Pegar. Bien. Finalmente cambiamos. Y le pongo demo 20. Consulta, o vamos a poner acá, gráficos, ¿no? Gráficos de datos con Canvas. Listo. Vamos a grabar. Arranca consulta, orden, ¿no? App start, root config, le llamo acá orden y acá consulta. Entonces, a ti te piden. Ya sabes que me has hecho la consulta de la cabecera y el detalle de un rango de orden. Ahora aumentame para cada uno, aumentame un gráfico, te pido. Bien. Debajo de cada uno, un gráfico. Nada más. Nada más. Bien. Vamos a tomar un ejemplo que he hecho en otra parte, que es el demo 18, y solamente me voy a prestar el JavaScript. A ver, si tú observas, tengo un JavaScript que se llama crear gráfico de detalle, ¿sí? Copio, entro a mi JavaScript, scripts, y miren, antes yo tenía crear tabla de detalle, ¿se entiende? Esto ahora se llama, si tú observas, crear tabla de detalle está arriba. Ahora se llama crear gráfico de detalle. Te copio, pego, crear gráfico de detalle, ¿sí? Y vamos a observar, acá estamos viendo un canvas. Si hay un canvas es que hemos creado un canvas a cada momento. Control F, canvas. Esta función, crear gráfico de detalle,
la estamos llamando desde acá. Lo único que he hecho es crear una fila vacía, ¿no? Después de mi TR, después de, a ver, mira, después de crear mi tabla de detalles, ¿sí? Cierro mi TR, después de crear mi tabla de detalle, que es acá, aquí, ¿ves esto? ¿Sí? Ya, eso, ahí está. O sea, aumento una fila vacía, aumento un TR, un call span de 7, creo una imagen, le pongo CRC igual, apóstrofe, y llamo una función. Esa función, supuestamente, debe devolver un data image con el contenido del gráfico. Luego cierro el TD, el TR, dos filas vacías, TBody y el table. Observen. Entonces, este crear gráfico está ahí. ¿Qué hace? Dinámicamente crea un canvas. Le pongo un ancho, le pongo un alto. Cojo ese canvas que dinámicamente creo. Los colores, esto ya lo hemos visto, copié y pegado nada más. Entonces, creo un degradado. Matriz dice. No sé si acá con ustedes estaremos usando matriz. A ver, matriz dice, sube. No hay matriz. No hay matriz. No hay problema. No hay problema. Tampoco es que debas usar la matriz. Entonces, yo allá con ellos estaba usando matriz, pero acá es... No te preocupes. Acá dice len. Antes decía matriz len, ahora es lista detalle, ¿sí? Punto len. Pero, ¿qué es lista detalle? Arriba está, ¿no? Si existe un array de lista detalle. Está bien, entonces, lista detalle len. Está bien. Pero, profe. Claro. Esta lista detalle quiero ver un ratito cómo la estamos llenando, ¿eh? Ajá, mostrar órdenes. Y acá tengo la lista de detalles. Ah, pues son todos los detalles, profe. Ahí viene la complicación. Entonces, ya. Yo tampoco tenía la matriz con ellos. Yo creé una matriz, señores. Yo no tenía matriz, ¿eh? Para este ejercicio yo la he creado. Pero yo acá creo una matriz, ¿sí? Claro. Y esa matriz... Cuando yo cree mi tabla de detalle, inicializo la matriz. ¿Ya? Ah, por si acaso, este gráfico es un gráfico de total de precios, así que también inicializo otra variable. Estas dos variables que tú ves, las he creado especial para hacer mi gráfico. Entonces, primero declaro las dos variables. Una... Voy a hacer un gráfico de precios. El total del stock voy a graficar. Se supone que tengo una factura. Hay un item y cada item tiene un total. Esos totales son los que vamos a graficar en el PI. Entonces yo tengo mi total de precios. ¿Entendido? Y lo único que hago es estas variables las lleno. ¿Dónde? En crear tabla de detalle inicializo mis variables. ¿Se entiende, no? Lo estamos acomodando. Pero en crear tabla de detalle, que es esto, acá, inicializo mis variables, ahí está, ¿sí? Inicializo mis variables y luego hago esto, eso. Si el detalle es igual a ID de la orden, para nuestro caso creo que era esto. ¿Dónde está? Ah, este era, ¿no? Esto, ¿sí? ¿Cierto? Si el dato es igual a ID de la orden... Ah, ya. Nosotros acá, nuestra matriz la inicializamos. Profe, ¿qué cosa es C? C es un contador. Si no lo hay, ponlo, pues. Necesitas un contador, ¿sí? Para la variable. Entonces acá, var C. Arráncalo en cero. ¿Sí? Y ahí está mi C, ¿no? Entonces, matriz C. Matriz cero. Luego, ¿qué cosa es detalle? Bueno, para ustedes no se llama detalle, usted se llama como campos. Ahora aquí dos, lo que pasa es que voy a graficar el nombre del producto. No sé si estaré en la 2. Y 5 para mí es el total del producto, ¿sí?
Entonces yo espero que sea así. ¿Sí? O sea, que en la 2 esté la inscripción y que en la 5 esté el precio total. Si es así, bueno, si es así, profe, a ver, no lo sé. Mira, acá está el precio total. Número de campos menos 1, dice, ¿no? ¿Ah? Sí, con ustedes hemos hecho. ¿Y la descripción qué era? ¿3? ID de orden, ID de empleado, apellido y abajo. Esa no, esa no es. Esa no es. Acá está, pero no está como una. A ver. Y ahí ya vamos a acabar, ¿eh? Un minuto. F12. Existe uno, matriz. Matriz está fallando. El control inicio, matriz vacía. Sí, 0, 1, 1, 2, 3, 4. 1 y 4. 1 y 4, ¿no? Aparentemente es 1 y 4. Entonces acá 1 y 4. Total precio, ¿no? De ahí abajo. Abajo sería total precio. Acá dice matriz. 1 es el precio total, pues 0 es una matriz con dos columnitas, la descripción y el total nada más, ¿ya? Si arriba no calculó bien, abajo no sale, se atora, ¿no? 10, 2, 48, 10, 2, 50, consultar. No me acuerdo si lo probé antes de hacer eso, F12. Ya. Sí, se cae ahí en el en matriz I total precio control I, ¿eh? A ver, matriz total precio está bien. Claro, hay que inicializar la variable. Esto lo has copiado y pegado, ¿ya? Lo de arriba, hay que inicializar la variable, ya lo hice. No, sí. Acá está. Mostrar órdenes, crear tabla de detalle, y ahora es crear gráfico de detalle. Crear tabla de detalle, creo que he insertado, ¿no? He insertado esto, ¿cierto? Ya. ¿Ah? Se no está aumentando. Efectivamente tienes razón. Cuando entra acá, se debería aumentar, ¿no? Entonces, ahí C++, así es. Si vemos acá la comparación, aquí sí se está aumentando. C++, debajo el TR. ¿Sí? Ya está. Sí, por eso no hay matriz, ¿no? En todo caso hay una nada más. 10, 2, 48, 10, 2, 50, 60. Consultar F12. Dice igual 1. Vamos a ponerle mejor su. Ya, a ver. Número de registro 36. 36. Y la matriz, acá está la matriz, 3.
De las 10:48, claro, pues para el primer, ¿no? Estamos en el primero. Mira, y ahí está, mira, dice 11. 11 no es. Debería decir que la descripción, claro. Y dice 11. Y abajo 2, ¿no? Estamos en la calle. Por algún motivo, este cabecera de calle, ¿dónde la estás usando? Aquí crea la tabla de talle. Perfecto. Ese cabecera de talle no necesariamente a veces puede coincidir con la lista de talle. Yo estoy trabajando con lista de talle, ¿no? Creo que debemos centrarnos en lista de talle, no en... Lista de talle es la que... Acá. Ya, lista de talle viene como está en el servidor. De casualidad, ¿estaremos serializando algo? Este lista de talle... Sí, este lista de detalles es el tema. Acá. Será... A ver, es que yo me acuerde. 0 es el ID de la orden. 1 es el ID de producto. 2 es esto. Yo le hice caso a su compañero, ¿no? Es la data, ¿no? Se supone que esta data es de lista de detalles, ¿cierto o no? Ya. Pero, profe, ¿no también sería que acá el separador de acá es diferente que el otro, que el de usted? También, también. Crear tabla de detalle, ¿sí? Pero acá está bien, abajo en todo caso estaría mal. Aquí, si vas a hacer algo, no, porque estás usando la matriz. Ya, aquí está el error. Este es campos 2 y esto sería 2, es en la descripción. 3, 4, este sería 5. ¿Ya? Sin temor a equivocarme, creo que es eso. Creo. Si no, 10, 2, 48, 10, 2, 50. Consultar F12 console y el mismo error, pero hace rato ya. A ver la matriz, ahí está. Queso Cabral es 168, está bien, está bien. Entonces, ya el tema es acá nomás, ¿no? Profesor I. No, I es la fila 0. Ah, ya, profesor, claro. Sí, lo que pasa es que 1 es el 168, ¿cierto? Siempre por 2, por MATPI, sobre total precio. ¿No será total precio lo que está mal? ¿Cuánto vale total precio? No la veo, ¿no? Total precio no está definido, ¿no? Qué raro. A ver. ¿Cuánto vale total precio? 440, está bien. Matriz. ¿Cuál es matriz 0? Queso Cabrales. 1, 168, ¿está bien? Está bien. Dale. Ya tienes tu arco, tu ángulo inicio. Colores, fill, close path. Está bien, creo. Yo creo que el JavaScript no ha actualizado. Console 1 dice, ¿no? Control R. 10.248, 10.250. A ver, ahorita acabamos. No. Paramos, paramos. Ya. Aquí está la falla, ¿no? Crear gráfico detalle. En la matriz es el problema. A ver, este número de registros, ¿en qué momento lo estamos? ¿Qué variables tenemos acá? Posición de inicio, matriz, total precio. Y acá. Posición de inicio, matriz y todo el precio. ¿Estamos bien? Ya, ¿cuál es la diferencia entonces en lo que ustedes... A ver, ¿cuál es la diferencia? Nada. Que se te cae exactamente aquí. Dice que matriz no existe. ¿No será que I ahí dice que va a 0 hasta el número de registros? ¿Y cuánto es el número de registro? Lista de detalle punto len.
¿Estará bien ese? Vista detalle.link. ¿No será matriz.link? Claro, ahí es el problema, profesor. Usted lo cambió porque no existía. Claro. Gracias. Ese es. Apostamos una. Piqueo. ¿Quién quiere apostar? Me lo como todo. Ya. Ahí está. 10260. 13, mira. Ya salió. Más mal. 300. Observa. 53. Imprimir. Observa. Claro. Acá, por ejemplo, ese título hace que el primero no salga, ¿no? Prefiero el cuadrado. Pero ya el segundo que no tiene título sale, ¿no? Como es el primero tiene un título que dice total. Edita cada orden con su respectivo ¿qué? Cancel, con su respectivo gráfico, ¿no? Acá está, pues mira. Acá dice 168, 98 y 174. Abajo, más que 2. 167, 40 y 16, 96. Abajo. 77, 1484, 252, ¿no? Un Pac-Man, parece, ¿no? Ya. Los colores, tú los manejas. Acá hay un solo ítem, seguro, ¿no? Me vi una bola, ¿no? Un solo ítem. ¿Ah? Profe, la suma está mal. Sí, ¿no? ¿Cómo Michi sale esta suma? Paso, qué torrante. ¿Quién sumó así? Eso fue la vez pasada. Están sumando mal, ¿no? Ya, bueno. Corrigen la suma, ¿sí? F10.